Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de álgebra lineal. Continuamos con espacios vectoriales que corresponde al tema 4 y en esta ocasión vamos a observar un subtema muy importante de este tema 4 que es precisamente la base ortonormal y el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. Antes, bueno, pues vamos a ver qué es precisamente una base ortonormal. Pero para entender eso, bueno, pues primero tenemos que saber qué es ortogonal y después ortogonal. Son dos conceptos totalmente diferentes, pero bueno, en el caso del ortogonal son, digamos, de la mano. Se dice que son vectores ortogonales, el vector U y el vector V, pertenecientes al mismo espacio vectorial R a la N, si y solo si el producto punto de esos dos vectores, o en este caso el producto interior, es igual a cero. Adicionalmente, bueno, pues se dice que son ortonormales, ahí es donde viene precisamente la otra definición, ortonormales, si son ortogonales y unitarios, es decir, que además de ser ortogonales, los vectores son unitarios, es decir, si cumplen además que el vector U, bueno, pues la raíz cuadrada de la suma de del cuadrado de los componentes, ¿sí?, nos da igual a 1. Esto, bueno, pues quizá les parezca algo conocido, no es más que la regla de Pitágoras aplicada, obviamente, a los vectores, pero se utiliza precisamente para poder determinar. Aquí está como el tamaño, o puede ser la magnitud, es decir, un vector, si hablamos en R2, yo tengo mis vectores X y Y, y el vector posiblemente pase por aquí. Entonces, si nosotros extrapolamos esto, bueno, pues tenemos que esto de aquí, tenemos un triángulo, si ustedes lo observan, ¿sí? Y bueno, pues este podría ser el cateto adyacente y este el cateto opuesto, ¿ok? Entonces, para poder obtener el tamaño o la magnitud, pues por eso dice que es la suma de los vectores al cuadrado, perdón, la suma de los componentes al cuadrado y la raíz cuadrada. Porque, bueno, hace en este caso referencia a el teorema de Pitágoras, ¿sí? Digamos que si este es el vector U, la magnitud la sacaríamos de esta forma. Más adelantito vamos a ver precisamente un ejemplo para que les quede un poquito más claro. Pero bueno, por ahorita necesito que vean que cuáles son los ortogonales. En el caso de los ortogonales, muy importante, ¿qué es un vector ortogonal? Significa que es un vector perpendicular, es decir, que si yo tengo un vector U, que pasa por aquí, y tengo un vector V, que pasa por acá, este es U y este es V. Entonces, estos son perpendiculares si hay un ángulo entre ellos de 90 grados. Esto estoy hablando de un vector en R2, por ejemplo, o en R3, ¿ok? Entonces, si hay un ángulo de 90 grados, quiere decir que son perpendiculares u ortogonales, ¿ok? En este caso, cuando se hace el producto interno de estos dos vectores, nos va a dar igual a cero, ¿sí? Y eso significa que hay vectores ortogonales. Ahora, les decía, ortonormal es cuando, además de ser ortogonales, es decir, además de que son perpendiculares, son unitarios. ¿Y qué significa unitario? Que al sacar, en este caso, el resultado de su magnitud, nos da que mide 1 exactamente, ¿sí? Su magnitud es igual a 1. Y bueno, pues si cumple estas dos condiciones, entonces se dice que son ortonormales, si son ortogonales y unitarios, ¿ok?
Ahora, los vectores se consideran ortonormales si al considerar el producto interior de dos vectores el resultado es cero, excepto cuando se multiplica un vector consigo mismo. Es decir, si yo tengo un vector y lo multiplico consigo mismo, pues no va a ser ortogonal, obviamente. Pero si lo multiplico con otro vector, puede ser o no ortogonal. Los vectores canónicos de R a la n con el producto punto son ortonormales. Recordemos que los vectores canónicos, por ejemplo, de R2, estamos hablando de 0,1 y 1,0. ¿Sí? Estos son ortogonales y además son ortonormales porque su magnitud va a ser 1, ¿sí? Para R3, ya lo habíamos visto en videos anteriores, para R3 los vectores canónicos tenemos 0,0,1, 0,1,0 y 1. Aquí me equivoqué. Uno coma cero coma cero. Y esto, bueno, pues son los vectores canónicos del distinto, digamos, obviamente tenemos R4, R5, o si hablamos de matrices, R2 por 2, por ejemplo. También las matrices tienen, digamos, que sus bases canónicas. Por ejemplo, si hablo de una matriz de 2 por 2, ¿sí? Estaríamos hablando que es 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. Y estos serían los vectores canónicos de una matriz o un espacio vectorial de matrices de 2 por 2. ¿Sí? Entonces, todos estos, además de ser, bueno, son ortonormales. ¿Por qué? Bueno, pues porque son, digamos, que perpendiculares unos con los otros y además cumplen la propiedad de que son, digamos, con su magnitud igual a 1. Entonces, básicamente esto es a lo que se refiere. Voy a dejarlo aquí con este video. Y en el siguiente video vamos a verificar esta parte de la ortogonalidad o la ortonormalidad. ¿Sale? Bien, entonces nos vemos hasta el próximo video.